The solution, okay? The solution is he didn't drink any juice after the soccer game. He's thirsty. He is thirsty. Continue. Number two. I like math. I am Tatianita Ruiz. Interested. I am interested in math. Very good. Excellent. Continue with the number three. I'm scared. I am scared because I, Julian Belleza. I miss, saw a spider. Yes, I am scared because I saw a spider. No, yo vi una araña. I saw a spider. Continue with number four. I am angry because, I am angry because, what? What? My brother ate my sandwich. Yes, because my brother ate my sandwich. I am angry because my brother ate my sandwich. Continue with the number five, volunteer. I am worried because, Tatiana? Have an exam tomorrow. Yes, I am worried because I have an exam tomorrow. Very good. Excellent. Continue with number six. Number six, my dear Aurora. I'm sorry. Aurorita. Miss have break. Mm-hmm. I have breakfast. Okay. I have breakfast in the morning. Very good, Aurorita. Luana Rodriguez Vivar. He didn't know. Surprise. Okay, he didn't know about his party, his birthday party. He was surprised. Excellent. Continue number eight. Number eight. I in the evening. Any volunteer? Rodrigo García Castillo. Me sería have dinner. I have dinner. Yes, I have dinner in the evening. ¿Qué significa I have dinner? ¿Desayuno? Ajá, yo tengo cena. Yo ceno en este caso. Yo ceno en la noche. I have dinner in the evening. And finally, the number nine, I at night. What is the correct answer? Yo puedo hacer la nueve. Okay, all of you, todos ustedes, digan, what is the correct answer? I go to sleep. Yes, go to sleep. I go to sleep at night. That was very simple. Esto estuvo muy, pero muy simple, chicos. Demasiado simple, diría yo. This is the solution of the exam. Yes, was. Okay. So let's check the numbers from 1 to 10. Okay. What is the first number? What is the first number? Is the number? Number one. Yes. The first number is the number one. Continue. What number is next? Number two. Ya, les pido por favor, chicos, stop. Les pido por favor que cuando respondan, solamente respondan una sola vez, chicos. No es necesario que respondan 4, 5, 6 veces, ¿ok? Continue. First number one, continue number two, continue. Number three. Recuerden que la pronunciación es three, no es tree, porque si ustedes dijeran tree es un árbol, tree, this is three. En cambio, la pronunciación del número se dice three, cuando hay una T y una H suena como la Z, three, ¿ok? Ok, what number is this? It's number three. Yes, it's number three. Continue, what is next? Four. Yes. Next is the number four. What number is next? Five. Number five. Mm-hmm. Good job. It's the number five. Continue. What number is next?
Six. Yes, it's the number six. Continue. Seven. It's the number seven. Continue. What number is this? Eight. Yes, it's the number eight. Continue. Nine. And finally, finish with the number. Ten. Very good. Entonces, todos ustedes me han dicho a mí, yo sé contar hasta el 10, la gran mayoría hasta 15, que es el 15. Sí, después okay. Sí, pero no hay nadie, no hay nadie que no sepa estos números. Todos sabemos estos números. Ahora, los que saben del 1 al 10, muy bien, los felicito. Y les quiero decir que para saber los números del 1 al 100, ¿saben cuál es el truco, chicos? Es saber bien, bien los números del 1 al 10. Miss, que por ejemplo, cuando es 21 es 21 o algo así. 21, ajá. Ahorita vamos a recordarlo, ¿ya? Vamos a recordar, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir. Lo importante aquí es que sepas primero lo básico de lo básico. Del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero no solamente saberlo, sino también saber escribir bien. ¿Ok? Ok, la escritura lo vamos a reforzar otra clase. Ahorita vamos a recordar la pronunciación. Now, let's continue. Now, continue after 10 is the number 11. 11. Hay algunos que dicen 11. No es 11, es 11. 11. Yes, the correct pronunciation is 11. This is 11. Number, what number is this, students? 12. 12. No, 12. What number is 12. This, Juliancito? 12. 11. No. 11. Please, silence, silencio. A ver, una vez más, what number is this? 11. ¿Dónde? No, ¿por qué dicen 12, chicos? No aparece todavía el número 12. Estoy preguntando por el número 11. What number is this? 11. Excellent. 11. No es 11. 11. Ok, continue. What number is this? 12. 12. Yes. This is the number 12. 12. Cuando son las 12 en punto, se dice 12 o'clock. It's 12 o'clock. Okay, what number is this? 12. Students? 12 o'clock. 12, por si acaso se pronuncia como terminar en F. 12. Okay, 12. Remember, 11. How do you say 11 in English? 11. ¿Se pronuncia 11? 11. No. 11. Recuérdense que la letra E en inglés, por si acaso, la letra E en inglés, ok, la pronunciación correcta es E. Acuérdense, A, B, C, D, E, el alfabeto. E, 11. 11, continue. 12. After 12, what is this number? 13. Yes, very good. Is the number 13. Ok, 13. Ahora, todos hay que tener mucho cuidado, chicos, porque a partir del número 13, ok, claro, es una escritura diferente, ¿no? Porque tú sabes que el 3 se escribe 3, pero el 13 se escribe 13. Ahora, a partir del número 13, chicos, estos los llamo yo los números campana. ¿Por qué? Porque la pronunciación no es apagada, no termina apagado, termina más bien hacia arriba. El tono de voz va hacia arriba. ¿Cómo es eso, Miselaya? Que el tin, cuando ustedes ven que hay dos palabras, en este caso 2E, suena como I, tin, ¿ok? Tin, como si fuera una campanita, tin.
La mayor fuerza de voz de esta palabra es tin. Por ejemplo, cuando tú dices mesa, ¿cuál es la mayor fuerza de voz? ¿En dónde está la mayor fuerza de voz? ¿En la me o en la sa? Cuando tú dices mesa. ¿Chicos? ¿Solamente Julián respondió? Solamente en cuando tú dices una palabra en español, en este caso mesa, ¿dónde está la mayor fuerza de voz? ¿En me o en sa? Me. A ver, ¿cómo ustedes dicen? ¿Mesa o mesa? ¿Cómo dicen? Mesa. Mesa, con la ¿dónde M. ¿Dónde está la mayor M. fuerza de voz? En la M. En la M. M. Me. Claro. En la M. Por eso dicen mesa, no dicen mesa, ¿verdad? La mayor fuerza de voz está en la me. Cuando ustedes dicen, a ver, ay, no sé. Ay, se me fue los ejemplos. Ah, ya, vaso, por ejemplo, y es algo que lo tengo acá. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? ¿En la va o en so? Va, ¿verdad? No van a decir vaso. Vaso, vaso. Vaso. Ok, en inglés es igual, chicos. La mayor fuerza de voz aquí es tin. Hay algunos que pronuncian así. Thirteen. Eso está mal. La pronunciación correcta es thirteen. La mayor fuerza de voz está al último. En tin, ¿ok? 13. Ahora, yo les estoy exagerando, les estoy diciendo 13, pero obviamente la pronunciación es simple, decir 13, nada más. 13. Dale un poquito de fuerza al final, ¿no? No fuerza, sino que tienen que levantar el sonido, ¿no? 13. Después del 13, todos los números. ¿Saben por qué, chicos? Después del 13 hay otros números que terminan en teen. Por ejemplo, 13 es el número 13. Ok. ¿Cómo se dice 13 en inglés, students? 13. ¿Cómo? 13. No escuché nada. 13. ¿Quién dijo 13? 13. 13. Yes. 13. Ya. 14. How do you say 14 in English? 14. Yes, very good. 14. Este, bueno, sí, tenemos el. Tenemos menos mal que 4 se escribe también, se escribe igual, ¿verdad? Solamente le agregamos sin. 14. Ok, 14. 14. Continue. How do you say 15 in English? 15. No. ¿Por qué no escribe la pronunciación ahí abajo? No. Fifteen. Yes. The correct pronunciation is 15. 15. Hacia arriba. 15. Ok. 15. Continue. How do you say 16 in English? 16. 16. Yes. 16. ¿Ok? 16. In English, 16 is 16. 17 in English. 17. 17. 17 o 17? 17. 17, ok. 17. Be careful with the pronunciation. 17. Ok, continue. 18 in English. 18. Yes, that's right. 18 in English is 18. Continue. 19 in English. 19. Very, 19. Ok. Very good. 20 in English. 20. Yes, number 20. Okay. Yes. Okay. One more time. How do you say 11 in English? 11. 12. 12. 13. 13. 14.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Very good. Excellent. ¿Hasta qué número ahora saben entonces? Hasta 21. Ya no hay excusa. Todos saben ahora hasta el número 20. ¿Ya? ¿Ya, chicos? ¿Hasta qué número saben? Sería 21, ¿no? Claro, pero eso, ¿saben qué? Eso les voy a enseñar así, una siguiente clase, ¿ya? Porque a partir de allí, chicos, si ustedes saben del 1 al 10, se les va a hacer muy, pero muy fácil. ¿Cómo se dice número 20? 20. 20. ¿Cómo se llama el número 20? ¿Cómo se dice? 20. Ahora, ¿cómo creen ustedes por lógica que se dice 21? 21. Por lógica, ¿cómo se dice 22? 22. ¿Cómo se dice 23? 23. ¿Cómo se dice 24? 24. Ya ven, entonces, todo es cuestión de que sepan muy bien del 1 al 10 y ustedes, uff, lo demás ya va a ser facilito. Chicos, hasta el día de hoy hemos aprendido no solamente a conocer, sino también a pronunciar bien, from 1 to 20, del 1 al 20. Ahora, voy a hacer rapidísimo nomás, porque nos quedan unos minutos, esta dinámica para corroborar, a ver si, este juego, perdón, para ver si es que han aprendido bien. Pero lo que pasa es que este juego no me aparece todavía. Ya que está. Ya. Díganme si pueden ver bien, por favor, la pantallita. Va a responder uno por uno, ¿ya? Sí. Ok, sí. Levanten la mano los voluntarios, los que quieren ser primeros. Julián Belleza, how do you say 12 in English? Abajo tienes las opciones. 12, ok. That's correct. Vamos a ver. Yumi, Niken, how do you say 20 in English? Here you have the options. Yumi? Yumi, hello, are you there, Yumi? ¿Me escucha? Yes. How do you say 20 in English? 20. 20. Yes. Very good. Continue. Carlito Sureta. Carlitos. How do you say 17 in English? Sí, miss. How do you say 17 in English? Miss. 17, miss. 17 o 17? 17. 17. Yes, very good. Casey Pérez. What is this number, Casey? 11. Very good. Excellent. Very good, Casey. Continue. Alexita Guerra Fox. What is this number? 16. 16. Yes, very good, Alexa. Joseph Luján. What number is this? 10. 10, that's right. Very good, Joseph. Aurora Ore, what number is this, Aurorita? Miss, es 13. 13, very 13. Good, Aurora. Yes, 13. Luz, Rodrigo García, what number is this? 15. 15, yes, very good, Rodri. Continue, Lu Sánchez Anderluana. Lu Sánchez. Lu? 18. Can you repeat, Lu? 18. 18, very good. Luanita Rodríguez Vivar, what number is this? 19. 19, excellent. And finally, what number is this, my dear Asumi Miranda? Miss, espera que piense.